Yo de hecho no. Salam alaikum. Ahora mejor, bajando, marcha atrás. Sí. Más fácil que. No, más para adentro. Bye bye. Saludos al faraón, por favor. Saludos, ¿qué le digo? Mira, hay que decir su nombre, ¿no? Para que viva, ¿no? Sí, no, pero hay que decir su nombre para que viva. Reviva. Adiós. ¿Pero qué vas a hacer? ¿No? ¿Pero qué tal de qué vas a hacer? Digo, venga, va. Ahí está. Un momento, por favor. Ahí está la entrada y es todo un túnel descendente bastante largo, pero aquí prácticamente no hay casi nadie, aunque la bajada es muy empinada, mucho más que en las anteriores pirámides. Aventura. Thank you.
Esta es una segunda cámara. Tercera. Y esta es la cámara segunda. Otras son hablando de piramides, pero esto es el piramida, el comunista, el verdadero piramida comunista en Egipto, del padre de Dios. Sí. Estamos en la cámara sepulcral de la tumba, de la pirámide roja, que es una de las tres pirámides que construyó el faraón, el rey Snefru, que era el padre de Keops. Entonces, él construye esta y otra más, que la vemos después, que es la truncada, y ambas pirámides se pueden considerar, esta se considera como la primera que se consigue ya con la forma piramidal como tal. Anteriormente se hicieron otras, un par, la cuadrada y la negra, que no llegaron a ser pirámides como tal, y esta es la primera ya que se consigue. Toda la cúpula esta de aproximación es espectacular, es piedra de granito, está tallada de una forma muy precisa, tiene una simetría impresionante para estar hecha en el 2600 a.C. Y claro, es que es apabullante, o sea, es muy, muy espectacular. Es muy bonito, o sea, es preciosa. Las tres cámaras que tiene, porque tiene tres cámaras, son dos cámaras primeras y luego la cámara sepulcral. Y todas con cúpula de aproximación. Es precioso, o sea, precioso. Y eso, entonces, esta lo importante es que es la que precede a la gran pirámide de Keops. Por tanto, esta ya es la pieza que se consigue. Una pirámide. ¿Y por qué él construía en forma de pirámide? Para ellos la pirámide simbolizaba los rayos de luz que si a él, cuando se proyectan desde el cielo, pues tienen una forma así de, ¿no? Y más o menos esto significaba lo mismo. Y como la función de la pirámide de este monumento era que pudiese resucitar e irse al cielo o al más allá, pues entonces esto cumplía su función y tenía esa geometría. Es importante decir el nombre de este rey, Snefru, porque cada vez que lo decimos, hacemos que vuelva a vivir. Por lo tanto, es como que mantener su memoria se consigue cuando se dice su nombre
y como ha perdurado hasta hoy en día, pues Snefru sigue siendo eterno. Y por eso los reyes se construían, bueno, grababan su nombre en piedra, porque eso era eterno. Y así siempre alguien lo leía, siempre alguien lo podía decir. Así que todo lo que se hizo en piedra es lo que ahora podemos visitar, aún están colapsadas, y las que se construyeron con adobe, con ladrillo, esas están muy destruidas y prácticamente queda poco resto de ellas. Así que, bienvenidos a la Gran Pirámide Roja de Snefru. Vale. Y esta es la segunda cámara. Simetría. Y con toda una perfección tallada que es impresionante. Vale, estamos en la segunda cámara. Tendría la última, la primera que hemos visto sería la cámara sepulcral, y tenía como dos cámaras previas, antecámaras. Con sus trampas también, supongo. Pues no he visto ninguna. No he visto. Bueno, espectacular la perfección detallado y encajado de las piezas. O sea, es que lo hemos dicho ya muchas veces, pero es que hay que decirlo porque... Es que es preciosa, ¿verdad? Está muy bien. Precioso. Sí, sí. Vamos, bravo por el arquitecto que hizo esto para Snefru. Nos mola. Impresionante. Good. 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 Good.